Bueno, y volvemos con este tema interesante que ha planteado el concejal Jaime Barriento respecto del qué hacer con estos aproximadamente 200 millones de dólares que se hablan de la venta de la participación de Corfo en Esval. Jaime, ¿tú querías argumentar algo más? O... No, bueno, complementar muy brevemente, porque va a ceder el paso, por cierto, a la palabra a mis contertulios. Decir que yo creo que estos dineros deben quedarse en la región. Como porteño, ojalá una proporción importante se quedase en nuestra ciudad. Hay proyectos de gran envergadura, como lo es el soterramiento de la línea de metro entre Estación Puerto y Barón, que yo creo que es una inversión que la ciudad necesita, así como Viña del Mar hace algunos años atrás tuvo la posibilidad de tener una obra similar. Yo creo que Valparaíso también merece ese mismo trato y ojalá podamos entonces, con parte de estos recursos, hacer una gran obra en nuestra ciudad. Con las aguas saladas y el agua dulce, ¿eh? Porque quiere una participación en el asunto del puerto, quiere también una participación en Esval, solo para Valparaíso. Lo que pasa es que nuestra ciudad necesita, requiere de un trato distinto, porque la verdad es que la situación es grave, es delicada. Mire, yo el tema de Esval es como el chiste de Donoto, así que Donoto va a vender el sofá y la moto, no sé cómo. Yo considero que es un desastre cuando tenemos claros los conflictos que tenemos con el agua, con respecto al futuro y con respecto a la participación de la gente. Yo creo que la participación del Estado en el agua nunca debería haber desaparecido. Es una esencia fundamental de los seres humanos. Pero eso es un detalle. A mí me gustaría, estando de acuerdo con el diputado, me gustaría hablar de la polarización de la economía. Es decir, la polarización por la polar. La onda polar, tú dices. Claro, la onda polar. Primero llegar y llevar, llegar y agarrar. Las declaraciones, yo te digo que las encuentro geniales. El señor, yo no tiene aquí un papelito, el señor alcalde, que fue gerente general, que durante 9 años gestionó, que fue el presidente del directorio. El empresario del año, el año 2009. El empresario del año, Juan, por el diario La Tercera. Es decir, todo esto. Y el señor lo entrevistan, porque mi amigo Carlos Peña dice una cosa en el Mercurio, dice una cosa muy verdadera, cuando la ministra Matei se equivocó, cuando dice que estos señores de la polar parecen a los que se roban los cajeros automáticos. Y Carlos Peña dice, no, la diferencia es que los que se roban los cajeros, cuando usted los ve, lo que los llevan en televisión, van agachados, de vergüenza, no quiere que les vean la cara, ¿me entiendes? No, los de la polar salen en el diario, dan entrevista. Y el señor alcalde dice, yo me podrán llevar por estúpido, pero no por delincuente. Es decir, obvio, cualquier delincuente que lo lleva frente a la justicia y le dice, ¿por qué quiere que lo condene? ¿Por estúpido o por delincuente? Obvio que va a elegir por estúpido, porque pasa por estúpido. Es decir, ¿cómo se ha manejado esto? ¿Cómo son las declaraciones? Aquí las responsabilidades son de todos. Aquí hay un tema con el crédito, porque los que compraron acciones, que el otro día tenían el restaurante unos ahí llorando, porque habían comprado a 3.000 y habían, claro, no 3.000, oye, vos no has visto una cuenta en el Banco Cala, si no hablé de eso, no las conocí, cuando tú quieras yo te hago una. Es que me surgió la duda. No, tú no has visto cuentas, así que no, ese es tu problema. Oye, los tipos, porque compraron a 3.000 y vendieron a 500, pero un gran lloro, pero la mayoría de los que compró acciones de la Polar sabían lo que era la Polar. Donde se le vendía crédito a la gente más humilde de este país y donde la estrujaban con tasas sobre el 50%. Es decir, lo que se hizo con la gente. Cuando tú ves cuando había una señora que parecía que había comprado una plancha y una sábana y que había dejado pagar y cuando volvió, porque la mandaron a DICOM, volvió la señora, debía 800 mil pesos. A ver, espérate un rato. Vamos a ordenar este asunto porque esto parece un programa paralelo. Aquí el señor Reventería se mete con un tema que vamos a analizar posteriormente, pero terminemos de ver algo que a usted que está en Quilpué, que está en Villa Alemana, que está en Limache, que está en Valparaíso, en Viña del Mar, tiene que ver con el tema del desval y las platas y el destino de estas platas. Yo creo que tiene que informarse y tener esta visión. Y de ahí vamos a la polar, donde además de lo que usted está diciendo, de los llantos que te escuchó, hay otra cosa. Gracias por el,
Por el pase, Héctor. No, a ver, yo creo que... Le salió leer. No, a ver, pero yo creo que la visita de esta semana del vicepresidente Cor Fernán Cheir en el desayuno análisis, yo creo que fue da algo de tranquilidad en el sentido en cuanto a la explicación que entrega. Efectivamente, nosotros nos habíamos informado de que la venta de agua andina en Santiago iba a estar destinada principalmente al financiamiento de las líneas 3 y 6 en Santiago. Y obviamente la explicación que le entrega es que Corfo es dueño del metro y por lo tanto esos fondos están destinados para objeto de mejorar una empresa que, de la cual obviamente son dueños. Y obviamente siguiendo esa misma lógica resulta del todo realista que acá en la quinta región nosotros pretendamos que los fondos de Esval se queden también en la quinta región. Y obviamente también ahí la asociación también va a tener su posición, ya se señaló también en la reunión de trabajo ayer, y ahí tendremos que definir como región de qué manera se destinan estos 200 millones, y bueno, si se tienen que destinar a una empresa que también sea propietaria Corfo, bueno, en Merval yo creo que las necesidades están claras. Valparaíso, Viña y principalmente en el interior yo creo que están ahí aglutinadas las principales deficiencias, la reducción que se produjo en las estaciones en Quilpué, en Vía Alemana, y también el sueño que tienen en Quillota y Calera en cuanto a la extensión, y por lo tanto yo creo que ahí hay una definición importante. Y yo creo que la noticia de la no privatización de Esval, por un lado, de Merval, por un lado, y esto que los fondos se queden acá en la quinta región, es una buena noticia, y acá está la lucha que debemos dar desde el intendente y los parlamentarios. Arturo. Dos palabras sobre el tema Esval. En términos generales, me parece bien, existiendo la posibilidad de que ingresen capitales privados, me parece sumamente positivo. Desde el momento, digamos, que se nos diga, bueno, hay que gastarse esa plata, obviamente que Merval cumple un rol que es muy importante desde el punto de vista social, sin ninguna duda. Si es que se va a invertir en Merval, hay que pensar en quiénes son los vecinos que han hecho que esta empresa esté a punto de ser rentable. Son precisamente los vecinos del interior, son los vecinos de Quilpué, Villa Alemana y también Limache, que día a día viajan a sus trabajos que están mayoritariamente en Viña del Valparaíso. Ellos son los que han hecho rentable esta red, y por lo mismo es muy importante avanzar en las posibilidades de soterrarlo, porque nos tienen prácticamente divididas las dos comunas, Quilpué y Villa Alemana, en dos, está partida por la mitad, con lo que ello implica, y avanzar hacia Calera y Quillota, que es sustantivo. O sea, si es que nosotros queremos tener verdaderamente una empresa contundente que sueñe el día de mañana con ser una gran red en toda la región, tenemos que empezar a pensar en grande, y pensar en grande precisamente apunta a ir uniendo más ciudades, más núcleos urbanos en esta gran red que nace, digamos, en Valparaíso, y ojalá el día de mañana llegue lo más lejos posible. Yo lo único que creo, Arturo, que la rentabilidad social que tiene este proyecto es grande. Enorme. Pero que no crece en Merval solo, porque ahí yo de repente empiezo a ver que hay polarización en vez de mirar, porque esto lo he visto en algunos alcaldes también decir lo mismo, que Quilpué, Villa Alemana le dan vida ya de hecho rentable a Merval. La verdad es que Valparaíso y Viña tienen las fuentes de empleo y vienen para acá. Por lo tanto, sí, está claro. El conjunto es el que ha hecho que Merval sea rentable. Bueno, vamos a la polar. Vamos a la polar, y yo, para entrar en el tema de la polar, fuera de todo lo que planteó nuestro amigo Tomás de Rementería, que le encuentro mucha razón, yo quisiera decir que el tema de la polar es un tema súper complejo, porque además de todo esto de haber sobrevalorado una empresa, haber engañado al mercado, aprovechándose de las deudas de las personas, repactando a tasas, o sea, en el fondo haciendo crecer una cosa en forma artificial, resulta impensable de repente que alguien que sepa... tenga los conocimientos mínimos de lo que es un estado financiero, no se haya dado cuenta de que aumentaban tanto las deudas por cobrar y que los flujos de caja no eran compatibles. O sea, eso es una cuestión elemental que cualquiera que mira un balance. Por lo tanto, las explicaciones que da el directorio de no haberse dado cuenta, quiere decir que los directorios no eran capaces de dar vuelta la información que le daba y mirarle y pegarle una miradita. Y en segundo lugar, lo que es grave es que Pricewaterhouse, siendo una compañía de auditoría internacional, está súper complicada. En la Cámara de Diputados le están pidiendo de que se suspenda la operación de Pricewaterhouse en Chile mientras dura la investigación, porque la verdad es que los auditores externos durante 5 o 6 años, ¿cómo no van a detectar este abultamiento? ¿Cómo no van a ocultar sobre una deuda incobrable que crece y crece? Son muchos los puntos relacionados con la polar.
uno, se repite, pero sí. Uno. ¿Qué ministras? Bien corto. Oye, ellos se repartan el tiempo. No, porque tú planteaste el tema de la polar. Bueno, ahí se fueron 15 segundos. Son muchos los puntos, las aristas. Creo que una discriminación fuerte y que está conllevando un problema enorme es este tratamiento legal que tienen los créditos que otorga los bancos, digamos, la banca, y los que están otorgando estas casas comerciales. A mi juicio, eso tiene que terminar ya. Están abusando el que lleguen a una persona de escasos recursos que apenas, o que está viviendo en el fondo pagando las cuentas de hace 2 meses, y que llegue alguien y le diga, mira, acá tiene preaprobado 2 millones de pesos, después vemos cómo me paga. Eso es una vergüenza y eso tiene que terminar. Ahora, eso no significa condenar el sistema. Hay muchas personas que verdaderamente pueden echarle algo a la olla o pueden funcionar y tener una mejor calidad de vida precisamente por el sistema crediticio. Lo que tenemos que hacer es regular como corresponde. Es no aprovecharnos de esa necesidad. Y ley pareja, Héctor, no es dura. Y en eso yo creo que tenemos que avanzar. Acá claramente hay un delito. Esta es la segunda patita que quería referirme. Hay información falsa, eso me parece tremendamente grave. Lo de las repactaciones unilaterales. Y aunque no fueran unilaterales, cuando a ti te llaman por teléfono y le dicen, mire, usted está hasta el cuello, debe 800 mil pesos, nosotros que somos tan buenos le vamos a permitir pagarnos 800 mil pesos en otros 2 años. O sea, usted ya no tiene la deuda atrasada, sino que le damos 2 años más, después vemos cuánto nos pagan. Eso es una vergüenza. Jaime. Presenté un proyecto de ley esta semana que está muy relacionado, que precisamente le otorga el derecho a los consumidores de exigirle a las compañías, a las empresas, que cuando se ha estipulado o se ha realizado, digamos, alguna transacción o se ha generado algún nuevo contrato por teléfono, la empresa tenga la obligación de mandar copia del archivo en audio, y si es que es distinto a lo que después tienen que mandar por escrito, prevalece lo que dice la conversación telefónica. Es una manera, y esto también vale para los servicios al cliente. Muchas veces uno está hablando con una máquina, con una operadora, que no sabe si es que verdaderamente está canalizando las inquietudes que tenemos los vecinos, Jaime, los consumidores. Sea que estos contratos, como bien lo decía Arturo, se perfeccionen a través de una conversación telefónica o a través de un documento, la verdad es que aquí estamos en presencia de lo que se denomina en doctrina civilística un contrato de adhesión. Es decir, hay una parte que es la que tiene un poder sobre la otra, que propone los términos del contrato, y el consumidor, el cliente, en este caso de la Polar, la única alternativa que tiene es aceptarlo. Yo creo entonces que aquí una de las cuestiones que se puede concluir es que es absolutamente necesario que alguna institución como el CERNAC probablemente tenga la posibilidad de revisar estos contratos antes de que puedan ser suscritos por las partes, de tal modo de evitar cláusulas abusivas en estos contratos. Yo en ese sentido creo que la idea de potenciar las facultades del CERNAC es una buena idea, que en conjunto con las iniciativas que ha propuesto el diputado Arturo Esquella pueden terminar configurando un régimen jurídico que proteja finalmente a la parte más débil, que es el objeto del derecho. Y yo quisiera poner también otra cuestión sobre la mesa, y es que cuando uno examina la composición del fondo A de los cotizantes de AFP, la conclusión, digamos, en todos los fondos tenían algo de porcentaje en la Polar, ¿eh? Pero, digamos, el fondo A tenía cerca del 5-6%, y ese es un verdadero drama para los cotizantes. O sea, aquí hay gente que sus ahorros en su fondo de cotización se vieron disminuidos. Hubo una caída de un 2,4% en el fondo A. Que es bastante importante. Entonces, yo diría que aquí hay una arista también que debe ser examinada. Hay un perjuicio a aquellas personas que estaban cotizando no menor, y por lo tanto el perjuicio que se ha causado no solamente es a los consumidores de la Polar, que sin duda alguna han sido víctimas de un abuso, sino que también a aquellas personas que invirtieron en acciones de la Polar, que a veces son inversionistas muy menores, que invierten 500 lucas, un millón y medio, y también todos los cotizantes de AFP. Don Jaime. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que acá efectivamente existen varias aristas, ya te voy a dar la palabra en un minuto, pero solamente señalar que acá yo creo que acá se... mi prueba. O sea, acá lo importante es hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, tal cual como lo señala el propio presidente de la República. Acá el CERNAC ha estado a la altura de las circunstancias, el actual CERNAC, y yo creo que acá
También hay que hacer presente que acá no solamente son víctimas los consumidores, que son aquellos que tienen tarjeta La Polar, sino que también han sido víctimas los propios accionistas. Acá se ha producido un daño patrimonial importante, y si hoy día la empresa llegara a quebrar, es por culpa de estos, de los propios usuarios que no han pagado su y no han cumplido sus obligaciones. Y de los accionistas que especulan también. No, pero es que también hay que poner el detalle, acá, obviamente, si uno revisaba explícame una cosa, aprovecho tu argumento para explicarme una cosa. ¿Cómo es posible que, teniendo la propiedad, además del 24% las AFP, no hayan tenido directores capaces de detectar esta cuestión? Bueno, pero por eso yo creo que acá también se plantea el tema, y ojo que no es solamente el 24% de la propiedad sino también el 66% de los bonos. Los bonos. Que son bonos por más de 1,000 millones de pesos. Así es. Por lo tanto, también ahí hay una responsabilidad importante. Hay bonos de dólares. Emitieron deuda. Oye, exactamente. 1,000 millones de dólares. Sí, bueno, un cambio en la moneda. Pero acá, no, bien, un cambio dólar por peso. Pues, Tomás, tú sabes que al paso que vamos van a valer lo mismo. Esa es la explicación, Arturo. Vamos a llegar a 1-1. Y por lo tanto, acá yo creo que lo importante es, obviamente, la institucionalidad necesariamente requiere modificaciones. Efectivamente, lo se señalaba que hay instituciones que inicialmente son retail, pero ya terminan haciendo funciones financieras. Es decir, el propio señalaba que la Corona ITE atendió el volumen que manejan, no están sujetos a la superintendencia. Por eso es lo que hay que modificar. Falta que la farmacia no. Pero mira, lo inicial de este cuento, cuando el tío Horst Pohlmann de Cencosud declara que para él La Polar vale cero porque se la robaron entera. Y algo sabe de retail el señor Pohlmann, porque es el más grande. Es decir, yo creo que aquí no vamos a decirlo cara dura, sino que los caras rajas de los ejecutivos es una vergüenza. Y a mí, que soy más antiguo que ustedes, me acuerdo de la crisis del 82. Y en la crisis del 82, el mismo cuento. No, si la cuestión es que no puede ser. No puede ser que nosotros somos unos grandes señores en Europa. ¿A título de qué? O los europeos están equivocados y venden todo muy barato, o nosotros estamos equivocados y nos estamos gastando lo que no nos corresponde. ¿Y la cuenta final cuál fue? El famoso dólar de 39, ¿usted se acuerda? Se reventaron los bancos, donde hubieron varios actores, que no vamos a nombrarlos, quienes estuvieron gerenteando bancos, y donde fue realmente una vergüenza. Hoy día tú ves un tema similar. Si aquí hay delito claro, aquí los ejecutivos vendieron las acciones, inflaron como espuma esto. Es decir, son unos delincuentes, no deberían dar libre por la calle. No, el señor alcalde no da declaraciones. La señora fulanita directora dice, no, es que yo no me di cuenta. El otro que... Aquí hay una colusión para delinquir. Se sentaron en el directorio y dijeron, ¿cómo a estos monos los pasamos por el aro y cómo inflamos esto para que hayan otros monos que en la bolsa compren? Y cuando van hoy día los pequeños accionistas en la puerta le dicen, no, nosotros hablamos con los corredores. Usted, pero perdón, el dueño de la plata, ¿quién es? ¿El corredor o el ahorrante? Es decir, aquí hay una vergüenza donde si las autoridades económicas no actúan frente a los temas de la gente humilde, que repactar sin preguntarle al tipo, y es una vergüenza. Hacen la declaración, no, entonces ahora vamos a solucionar. Ah, pero los que ya pagaron, jodieron. Eso yo creo que es decir, lo que quiere decir que lo cara raja no se les quita, sigue La Polar. Bueno, el presidente anoche en la cena de la Cámara Nacional del Comercio, la cena anual, condenó y específicamente dijo que era una vergüenza para el país el que este comportamiento de La Polar, porque no solamente afectaba a los clientes, a los accionistas, sino que también afectaba a la imagen país y, por supuesto, que la pérdida de confianza que se produce en todos estos actores que están en la cadena, los auditores, los presidentes, los directores que nombran la AFP, hombre, si es, yo te, es tremendamente importante. Mira, pero los grandes debiesen salir de las empresas centros. ¿Ya salieron? Sí, pero lo grave que a mí me llama la atención es que cuando andan un montón de especulaciones y cuando Horst Pohlmann dice que La Polar... Perdón, estamos en tu último minuto, ¿eh? Vale cero. Es decir, yo creo que es súper grave.
Y yo creo que las comisiones investigadoras en este caso deben ser clarísimas. Más allá, aquí no hay un problema. La investigación de la fiscalía. ¿No? Por eso te digo, pero todas. Porque yo creo que hay un tema de la credibilidad. Es decir, los bonos, ¿quién los va a pagar? Si estos giras además tiraron bonos porque el negocio era tan bueno y hicieron creer a todos y llenaban de publicidad y actuaron especialmente y buscaron los mejores rostros para vender y le vendieron la pomada a todos. Jaime, un minuto. No, bueno, dame esta preocupación por la volar. Solamente destacar dos cosas. Una, el hecho este fin de semana largo que ya se inicia y que por lo tanto vamos a tener la visita en la región y sobre todo en el litoral central de más de 80.000 visitas, solamente hacer un llamado nuestra ciudad, gracias a un trabajo con el Servio, se ha iniciado la remodelación de los puentes, principalmente al día de hoy, en los puentes Casino y Villanelo, y por lo tanto hay cortes importantes de tránsito en la ciudad, por lo tanto le hago un llamado a todos los televidentes para estar informados y tener paciencia, porque obviamente es por el progreso de la ciudad, y destacar que el día de hoy, en el límite entre Viña y Valparaíso, se han iniciado las obras del Paseo 21 de Mayo, que era un socavón que ya llevaba casi 2 años, por lo tanto también una muy buena noticia para la ciudad. Contarles algo que salió poco en la prensa. El día martes fuimos un grupo de organizaciones pro familia, Iglesia Evangélica, Iglesia Católica, al Senado a expresar nuestro desacuerdo con un proyecto de ley que se está tramitando ahí. Se trata de un proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Estábamos en el hemiciclo, en la gradería del Senado, y quien presidía la sesión, el senador Letelier, adalid de la tolerancia y de la no discriminación, por no estar nosotros de acuerdo con lo que él estaba planteando, nos hizo desalojar de la gradería del Senado. Así que la verdad es que yo quiero emplazar a todos los adalides de la tolerancia que la practiquen también cuando alguien no está de acuerdo con ellos. Así que, senador Letelier, por favor, la próxima vez que vayamos al Senado, tenga la gentileza de permitirnos estar en la sala también. Esto quería decir otra cosa, nada que ver, pero ya que Jaime pone este tema sobre la mesa, quiero decirle a todos los amigos de la Iglesia Evangélica que de verdad los felicito. La muestra que están dando, particularmente lo que expresaron ese día en el Senado, de verdad nos llena de orgullo. Hay personas que todavía creen en la familia, creen en que el rol del Estado es fortalecerla. Hay personas que creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En esa postura estamos particularmente en la bancada de la UDI. Confíen en nosotros. Nosotros no vamos a dejar de que, desde el punto de vista de la ley de la no discriminación, se empiece a hablar de orientaciones sexuales y términos subjetivos que terminarían destruyendo los conceptos tan importantes como, por ejemplo, es la familia. Y bueno, decirle nomás a la ciudadanía, decirle también a los miembros de la Iglesia Católica que tenemos que seguir el ejemplo que nos están dando desde el punto de vista de activarnos defendiendo nuestros intereses y salir a la calle también a expresar lo que para nosotros es verdaderamente importante, que es defender la fortaleza de la familia. Bueno, con este llamado programa especial de la UDI, el llamado a que tengan un buen fin de semana, que disfruten de nuestras bellezas de esta región, los invitamos para el próximo viernes, donde indudablemente hay un tema que quedó pendiente que me hubiera gustado analizar, pero no tuvimos tiempo, y que tiene que ver con las pedidas que están haciendo los estudiantes para terminar su huelga. Yo creo que es tremendamente importante hablar de eso, porque desde mi punto de vista es probable que cada uno de ustedes tenga ciertas percepciones sobre cosas en que la solidaridad del país se está viendo afectada. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.